tengo ni puñetera idea. Significa palmar. ¿También? Entonces si es por ahí, por donde yo había tirado antes. Todas las misiones estas están relacionadas, parece. No me va a dejar. Tobillos de acero. Tobillos de vibranium. Supongo que me equivoqué. Pensé que ibas a portarte bien y me ibas a ayudar a salir de aquí, pero no te imaginas las cosas que tengo que aguantar, ¿vale? El almirante acaba de hacerme una tostada con un calcetín y un poco de chicle. Esto tiene que terminar, voy a matarte de una vez. Lo siento. Asustado, cojones. Parecido de un
seguro, ¿no? No quiero gilipollez. Nada, cosa mía. Vete a tomar por culo, hombre. No tenéis vergüenza, Guillo. Rot's End. Veamos. Bien. Este está más cerca. La puta. Chava. ¡Médico! Las echaba de menos, hombre. Es mi pin. Me desangro. Tenedlas. Vengadme. Hermanas. Cuatro de experiencia aquí. Que... Qué fuera de lugar, Guillo. 24 de experiencia por matar a un líder de estos. ¿No os dais cuenta que hay cosillas que fallan en este DLC? Actualización del general Knox al almirante Mikey. Registro número 1. Acabo de llegar a Pandora y he estado investigando dónde falló la comandante Steele, aparte de resultar emparada por una bandeja de calamares. Almirante, espero noticias pronto sobre mi misión actual. Responderé cuando las reciba. General Alfonso Knox, corto. Alfonso Knox. Con la voz de Archer y la voz de Marcus.
Ahora son 315, ¿sabes? Coño. Ahora sí. Está lleno de errores, Guillo. Al mamadero todo el mundo. Actualización del general Knox al almirante Mikey, registro número 2. ¿Tengo que repetirlo todas las veces? Suena un poco barroco al informar de mis acciones y penurias actuales. En cualquier caso, quizá esto sea una especie de broma, señor. Estaba almacenando la munición para lo que pensaba que sería la tarea encomendada. Es decir, recuperar Pandora para asegurar nuestro control sobre la tecnología alienígena que garantice nuestro dominio intergaláctico, cuando recibí un paquete suyo etiquetado como órdenes, urgente. Contiene una cinta variada, 14 esponjas y lo que parece ser chocolate derretido. Espero que la situación sea rectificada en breve. Corto. Yo quiero conocer a ese almirante, Guillo. ¿Dónde está el almirante, tío? Vale. Está en el mismo sitio. Fuerte, o me lo parece a mí, o yo estoy aquí muy expuesto. Venga, lárgate.
Por supuesto, exacto. Es un... El juego está lleno de campos de fuerza invisibles. No, el juego, el DLC. El juego no. Hostia, yo no he pulsado ese botón. Y es que yo no lo he pulsado. Hola, Ajax. ¡Hostia! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por ellos! Me van a matar aquí. Bueno. Hemos pecado de imprudentes. Los lanzamisiles, tío, yo no... No los entiendo, tío. De verdad que no entiendo los lanzamisiles, Guillo. Otro trofeo para la pared. Es duro, Ajax. Ah, tomar por culo. Oye, viene. Tiene que explicar cómo ha entrado el robo ese ahí, porque yo no puedo. Thank you.
al mamaero. ¿Qué coño salís, tío? Actualización del general Knox al Almid. Oh, por Dios, no pienso volver a decirlo. Todavía no he recibido más órdenes, aunque ya he restablecido los puestos avanzados de la lanza carmesí en la autopista para asegurar el almacén y el control del transporte. E incluso he equipado a los soldados con armamento más ecológico que ha reducido nuestras emisiones en un 12%. Almirante, espero un informe completo en menos de una hora o trasladaré el asunto a una autoridad superior. General Alfonso Knox, corto. Vamos a encontrar los dos últimos archivos. ¿Por dónde será? Por aquí. Vale. Qué pesado. Y uno nada más. Suficiente para vosotros.
que sea la hora de ir a ver al doctor Zed y pedirle grosor. Se lo receta a casi todo el mundo. Ni siquiera es mi médico. Entrar por la puerta principal del depósito no es factible. El código que has conseguido es para la entrada lateral de servicio. Ten cuidado. Corto. Hostia puta. Doce fuera. Fuera. ¿Dónde está? Aquí. Dicho esto, este arma parece interesante, ¿eh? Creo que es el arma más cara que tengo. Vamos a probarla con este amante del fuego de la lanza. ¡Ahí están! ¡Atacad! Bueno, es muy lenta. ¡Me duele! Pero muy potente.